Desde el Consejo, hará dos semanas, nos autorizaron la venta de cinco lotes ubicados en Barrio Roca y Barrio San Cayetano, tres en Barrio Roca por calle Liniers y Poeta Lugones, y dos en Barrio San Cayetano por, eh, por calle de Monseñor Lafitte. Varían entre 330 metros cuadrados y 440, son de diferentes dimensiones cada lote. Eh, ¿Cómo es el tema de la facilidad de pago? ¿Cuál es el costo de los lotes? Las facilidades de pago se puede pagar de contado o con cheques, ya sean propios o de terceros, en 30, 60 y 90 días. Eh, tienen una base de 1.700.000 pesos y de ahí en más pueden los ofertantes eh, poner el precio que ellos quieran. Es a cerrado, tienen que buscar las condiciones en mesa de entrada y tienen tiempo hasta el 23 de septiembre, que es decir el viernes, hasta la 1 de la tarde para presentar las propuestas, que pueden ser por todos los lotes, por dos lotes, por un lote, por lo que deseen. Es a libre disponibilidad, no tienen ni requisitos ni nada, solo son formalidades lo que pedimos, que es documento, constancia de AFIP, eh, buena conducta, nada más. Después pueden utilizar los lotes para lo, lo que deseen. ¿Cuándo se va a saber entonces el resultado de la adjudicación de estos lotes? Nosotros, con la comisión de compras, que está integrada por la Secretaría de Economía y un concejal de cada bancada, que es Cristina De Carli y Rubén Ferraris. Eh, y bueno, despacho también porque está presente para la apertura de sobres. Nos juntamos el lunes a las 7 de la mañana, hacemos la apertura de sobres y ahí evaluamos las propuestas, las que sean más beneficiosas para la municipalidad y creo que en el transcurso de esa mañana ya van a estar lo, los resultados y quiénes son los adjudicatarios.